Muy buenos días, le habla el arquitecto Calderón Minervino, especialista en diseño y construcción de casas modernas aquí en República Dominicana. Hoy vamos a hablar de la parte 2 de nuestro video anterior de cómo construir para hacer negocio. Recuerden que nos pueden dejar sus comentarios en nuestro canal de YouTube y también nos pueden escribir a nuestro WhatsApp. En el video anterior hablábamos de cómo poder hacer una construcción que genere ingresos. Normalmente tenemos un solar que tiene 100, 200, 300, 400 metros cuadrados, en el cual queremos desarrollar unos locales comerciales abajo y en un futuro, en una segunda etapa por parte, construir un apartamento arriba. De manera que el terreno que tenemos, que ya tiene 1, 2, 3, 4, 10 años sin producir dinero, comience a producir dinero para nosotros. Esa es la idea. Entonces, ¿cómo podemos definir el tamaño de esos locales comerciales? Lógicamente, en ese estudio de mercado nos vamos a dar cuenta que los futuros propietarios que van a comprar ese local comercial, los futuros propietarios que van a alquilar ese local comercial, ya tienen una definición de qué tipo de negocio van a poner. Es muy normal que si en la zona no haya una lavandería, probablemente ese futuro inquilino ponga una lavandería, de manera que esa necesidad básica, ese sector residencial, pues se abastezca. Es muy normal que si no hay una farmacia, pues entonces ese futuro inquilino en sus locales comerciales ponga una farmacia, o ponga un colmado, o una banca. Entonces, estos son espacios muy habituales que normalmente tienen unas dimensiones estándar. Nosotros como arquitectos vamos a diseñar esos locales comerciales para que cada uno de sus inquilinos pueda desarrollar su negocio y le sea factible en el sentido de que no tenga espacio de más, pero tampoco de menos, que también pueda desarrollar toda una remodelación interna sin tener que gastar de más, pero tampoco de menos, porque a la vez de que ese inquilino tenga un espacio que le rente, pues usted también como dueño de locales comerciales va a tener un inquilino que siempre pague. Si la capacidad de pago de cada inquilino es de un promedio de 200, 300, 500 dólares mensuales, pues vamos a diseñar espacios en función a 500 dólares mensuales. No sé si me voy a entender, podemos desarrollar los 500 metros en 5 locales de 3 o en 5 locales de 30 metros o de 50. Todo depende de lo que arroje el estudio de suelo. Es muy normal que en Asua, en Baní, el promedio de local ande entre los 30 metros cuadrados, 40 metros. En otras ciudades, por ejemplo, como en Punta Cana, en donde la capacidad es más grande, pueden andar locales de 50, de 60. Todo se va a definir exactamente en las circunstancias del lugar. Ahora, esa estructura que vamos a construir debe ser una estructura aporticada. De manera que, si no aporticada, vamos a hacer locales modulares. ¿Qué significa modular? Que si de repente un cliente quiere agrandar su negocio, quiere agrandar su lavandería o quiere agrandar su farmacia, le pueda usted mismo alquilar un local y con una simple operación podamos convertir dos locales en un solo. Así con los demás locales. Esto nos ayuda a tener flexibilidad en el negocio, a que con poca inversión podamos dar una opción más grande. También, si en un futuro queremos construir apartamentos arriba, que esa misma modulación de las columnas y la viga aporticada sea la modulación que vaya con respecto a los apartamentos que van arriba. De manera que tenemos un muro húmedo donde se descargan los baños y se descarga la cocina. Ese mismo muro húmedo coincide abajo con la descarga de los baños de los locales comerciales. Así podemos ahorrar un poco más en el sistema séptico y de la sanitaria. Lo mismo con el abastecimiento del agua potable, como de la electricidad, como de los parqueos, como de la seguridad del proyecto. Lo que buscamos es hacer un proyecto mixto que sea totalmente integrado, que no haya desperdicio de material y que funcione de manera muy coherente y natural. Aquí la idea fundamental es desarrollar proyectos comerciales que vayan arraigados, integrados, directa y exclusivamente al entorno inmediato, de manera que sus locales comerciales sean fácil para operar, sean fácil para producir dinero, sean fácil para construir y, lo más importante, sean muy económicos. Lógicamente tenemos que diseñar y administrar los recursos de una manera prudente, de manera que en una segunda etapa podamos construir apartamentos. Y ese solar,
que hoy no produce nada, mañana sí tenga un ingreso durante toda la vida en el caso de que decida alquilar. Este fue nuestro video de hoy. Si les gustó, nos pueden dejar sus comentarios aquí en YouTube y también nos pueden escribir a tu WhatsApp.